Gracias, presidente. Así como lo ha dicho el senador Chacón y entiendo que el senador Ciro Ramírez, yo también quiero manifestar mi enorme preocupación, pero además añadir otra cosa. En el año 2015, presidente, fui a La Trocha a acompañar a los desplazados colombianos, más de 30.000 que llevaban 2 y 3 décadas viviendo en el vecino país. No fue un secreto. Yo lo vi con mis ojos, cómo atravesaban el río como si fueran mulas de carga, llevando en su espalda lo poco que podían sacar de sus hogares. Una nevera en la espalda, una estufa, unos enseres, lo que pudieran salvar, porque aquí se le olvidó a la izquierda, que tiene escasa memoria para lo que le conviene, que Nicolás Maduro es un genocida, es un criminal de lesa humanidad y de guerra, que además está solicitado en extradición por los Estados Unidos por un juez federal. 30.000 colombianos, donde a muchos en sus casas, porque lo vimos en televisión, se les marcaba con una R de revisado y una D de demolición y se les tumbaron sus casitas exactamente igual a como había hecho el régimen nazi con los judíos o con cualquier colaborador de la resistencia. ¿Quiénes son los nazis y quiénes son los fachos? ¿Quiénes son los colectivistas? No los que defendemos la libertad de pensamiento, de culto y la libertad de empresa y la libertad individual por encima de colectivos imaginarios, que son parte de la perversidad de quienes intentan seguir aplicando su ideología podrida. A mí me inquieta que un acuerdo de este tipo termine legitimando operaciones comerciales cuando los empresarios de Colombia no van a tener absolutamente ninguna garantía de protección sobre sus inversiones. Pero vuelvo al hecho del desplazamiento. Ya se le olvidó a la izquierda, que es tan defensora en su propaganda, no de los derechos humanos, de los izquierdos humanos, lo que pasó con los colombianos que desplazó Maduro. ¿Será que eso también va a ser indemnizado como víctimas de un régimen salvaje? Como eso hay muchas otras experiencias. Yo pude conocer, haciéndole campaña a la gobernación, al hoy senador Alirio Barrera, a un señor del Tolima que llevaba exactamente eso, 28 años en Venezuela. Me dijo entre lágrimas, porque en las campañas aparece mucha gente, entre otras, gente sin empleo buscando algo, así sea un plato de comida. Yo no tenía ni familia, lo único que encontré fue una hermana que vivía en Yopal y aquí estoy, señora. No puedo volver a Venezuela, que era mi país. Siendo colombiano, ya era ciudadano venezolano. Repito mi conclusión, esto no es lavarle la cara a un régimen asesino que nos asesinó colombianos. Esto no es lavarle la cara a unos deudores morosos que no piensan pagar. Esto no es ir por encima incluso de sanciones internacionales contra un régimen atornillado en el poder que carece de la separación y de la división natural que debe tener una democracia en tres poderes. Esa es mi preocupación. Gracias.